presenta Comer Inormédica. Por tu salud, lo mejor. El subdirector de gestión ambiental de la Intendencia de Artigas, Jorge Gómez, abandonó la lista 1530 del Partido Colorado para incorporarse a la agrupación Artigas Adelante del Partido Nacional, liderada por el intendente Pablo Cara. Hoy el movimiento Artigas Adelante está recibiendo al Nico Gómez como con toda su agrupación, y yo esto acá lo quiero destacar de sobremanera. Nico está junto a nosotros en la administración desde las primeras horas y tiene méritos sobrados para estar en el lugar que está, y hoy nosotros agradecemos enormemente el apoyo que nos da, pero es un apoyo fundamentalmente para seguir trabajando por un Artigas Adelante que tantas necesidades tiene, pero nosotros sin lugar a duda la estamos tratando de ir solucionando en los tiempos y las posibilidades de la Intendencia. Así, Nico, bienvenido a nuestra casa, a nuestro movimiento, y vamos adelante. Agradecer al Intendente, a todos los correligionarios y amigos que hoy decidieron acompañarme en este día que es tan importante para mí, que estoy dando un paso en mi vida, que realmente lo pensé mucho, lo medité mucho, lo conversé con mi familia, con mis hijos, y bueno, se tomó la decisión en base, después de haber conocido el proyecto de gobierno que tiene esta administración y el Artigas Adelante. Es un proyecto que me sedujo mucho y que me sentí muy identificado con él, y que fue en realidad lo que me hizo tomar este paso. Gómez, usted integraba la 1530. Previo a esta decisión, ¿un diálogo con el doctor Signorelli para dar este paso que usted menciona? El tema con el doctor Signorelli yo se lo comuniqué como tenía que ser, y es algo que me deja, que me voy con la conciencia muy tranquila, que en los peores momentos del doctor Signorelli yo estuve a su lado. Se viene a título. ¿Viene a título personal o trae, digamos, parte de la 1530? El mensaje que tengo yo para los 1530, como se los dije ahora, hay muchos que están acá. Yo no voy a ir a buscar a ninguno de los 1530, pero el que quiera venirse, lo espero de brazos abiertos.